limpiado. Es el húngaro que arrojó la pelota abierta, atropella a David, la metió centro, Álvarez Martínez, tapó Casanova, y está Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Álvarez Martínez tiró a quemarropa, dio devolución al portero Casanova, y ahí estaba pescando el Héctor Lita Silva, el botija Agustín Álvarez Martínez. Y entre los 32 minutos, Peñarol, que había jugado mejor en el primer cuarto de hora, luego bajó el nivel general del espectáculo, invadió Peñarol por el sector izquierdo, vino un centro potente, bien efectivizado, dio rebote el portero Casanova, que antes sacó dos pelotas bárbaros, y al botija Álvarez Martínez tomó el rebote anotando el gol de apertura, pasó a ganar Peñarol. Había sido algo más el conjunto carbonero, es cierto, pero le faltaba profundidad y sobre todo poner a 9 de cara a la definición, el pase profundo, el desborde de Giovanni con perfil cambiado, el centro de Zurda, y ahí bien de 9 a la espalda del defensor para definir tras hacer rebote. Sigue engrosando la cuenta goleadora de las cosas más positivas en la temporada, la aparición del 9, Agustín Álvarez Martínez. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. 0-0. Abrazo enorme para Juan Araya en Santiago de Chile, para Juanito Araya siguiendo la emisión vía internet de Radio Instal. Ayer estuvimos con Bucio, el uruguayo que está en Chile. Bueno, toma la pelota Peñarol, entra John Terán, puede venir, corrió, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Terán casi con tiempo cumplido, se quedó por el camino, el fondo, Payas que se tira, Barbosa que dejó pasar prácticamente a Terán, y este que nos vaya. Es flor de jugador, David Terán, para nuestra liga y en buenas condiciones físicas. David Terán es un señor jugador, es un jugador determinante. Casi con tiempo cumplido, segundo gol de Peñarol. Salió muy mal Fénix, lo capitaliza David Terán, Peñarol 2, Fénix el último partido del campeonato, clausura. Hay que ver la mirada de Juan Ramón Carrasco, mira y no lo puede creer, impávido crea ante el error de Payas y Barbosa, que tampoco intentó reaccionar de otro modo, se la sirvió en bandeja a Terán, le dijo tomá y hacelo, y mirá si no lo va a hacer el Rey David, goleador del equipo carbonero. Segundo tanto, ventaja apreciable pero lógica, porque Peñarol había sido bastante más que uno poco equipo de Capurro. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Estamos en 10 minutos 40 segundos. Gira, toque y juega el equipo de Fénix. La pelota lanzada en dirección de Juan Alves. Juan Alves coloca la pelota más abierta. Recoge la pelota atacante. Atomado por este sector del campo de juego el futbolista Toledo. Dejó pasar para Alfaro. Atropelló Alfaro. Gira Alfaro. Se viene Alfaro. ¿Cómo se amaca frente a Maxi Pereira? Allá miró fijo la pelota Pereira. No se comió ninguna mag. Miró fijo la pelota notable Pereira. A oficio, a calidad, a temple, quita muy bien la pelota Maximiliano. Deriva para Gargano. Gargano coloca para Giovanni. Giovanni para Pereira. Se complica, presiona. Ignacio Pereira metió para Mauren Franco. ¡Gol! ¡Gol de Fénix! La colgó Mauren Franco. Salió mal Peñarol. Y una posición que era realmente complicada para Franco. Estaba oblicuo, tremendamente esquinado. ¡Qué sablazo sacó! Sorprendido Kevin Dabson. En el palo Dabson. La pelota con potencia y alta. Entró junto al vertical derecho. Mire que estaba esquinado, ¿eh? Mire que no era fácil. Muy bien Mauren Franco. Ahora gana Peñarol 2-1. Bordeamos los 12 minutos. Para salir del fondo hay que tener seguridad y precisión. La dejó corta Maxi Pereira. Aprovechó Ignacio Pereira. Y un latigazo terrible de Zurda, sin ángulo, bien sesgado, pero bien potente al palo de Dabson. Descuenta Fénix cuando el partido parecía controlado por Peñarol. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Voy a 12 para crecer. Coge la pelota Alfaro para Pereira, Pereira para Alfaro, Alfaro coloca la pelota para Juan Alves, atropella Alves que tira, rebotó la pelota en la cabeza, ha despejado la pelota Giovanni González para el húngaro, revienta el húngaro para el pique de Álvaro Martínez, el autor del primer gol de la noche, levanta para Facundo Torres, 2-1, gana Peñarol, la pelota volcada rápidamente en decisión de David Terán, aguanta Terán que anotó el segundo Peñarol, David Terán para Álvaro Martínez, allá lo van tocando, hay FAU de atrás del futbolista de marcador, FAU de Camilo Núñez, pita el juez del partido, tiro libre para Peñarol. 9 casas y más con las 9 casas la mejor
atención, el mejor precio y 15% de descuento. Sí, 15% con tarjeta Santander. Simaco, repuesto siempre te salva. Uno más para atender. La pelota para Giovanni González, que está buscando el pase inteligente. Saca tu préstamo inteligente con las tasas más bajas al 0800-8820. Se mete en acción de tiro el futbolista Torres. Torres para David Terán. David Terán atrás para Piqueré. Piqueré para David Terán. Se está habilitado. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Terán! ¡Qué tiro bárbaro! Como decía Jebar Pinto, megatónico, furibundo, qué taponazo. Entra Piqueré, habilitación para David Terán, y sacaron un disparo enorme. Dejaron parado, atónito, estupefacto, al portero Casanova. Y cuando se arrimaba Fénix, anota el tercer gol Peñarol. Peñarol 3, Fénix 1. Un golazo de Terán, un tiro bárbaro. A 200 kilómetros, la pelota por hora. ¡Colgalo, Terán! ¡Colgalo! Cuando el partido había mejorado y cuando Peñarol, después del descuento de Mauro Enfranco, había dado el paso adelante buscando liquidar las acciones, arma esta jugada muy buena de ataque, tuya y mía, hasta la descarga a la izquierda para un latigazo igual o parecido al de Mauro Enfranco, la clava arriba, un verdadero golazo de David Terán, goleador de este Peñarol. Ahora sí, parece que la cosa parece encarrilada para el conjunto Mirasol. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Goyila 12 para crecer. La tabla, adelante Matías, anuncia. Anuncia USG, sistema constructivo liviano, es tu mundo, constrúyelo. Peñarol llega a 65 en la tabla anual, igual a la línea de Liverpool. Fénix está teniendo el número 7 para Uruguay en Copa Sudamericana y por ahora estaría enfrentando a Rentistas o a Peñarol.